aló. Con el Chato Mejías. ¿Quién es? Sí, habla Nelson Pereira, el lento de Guayaquil. ¿Estás aquí en España? ¿Dónde? Vale, no te muevas que te van a recoger. ¿Dónde está Nelson, el sapo? El que estaba contigo ayer aquí departiendo como si fueran panas. Nelson, ah, sí, que se vino a confesar. No está aquí. Mira, padrecito, a ver una cosa. Ese tipo es un satélite invasor. Se hizo pasar por otro y se va a comer su propia mierda. Bueno, pues yo no sé dónde está. No os puedo ayudar. Padre, no me seas chota, coño. Dime dónde coño está. Llevo un par de horas aquí y no he visto entrar a nadie. Sabemos que entró aquí. Sabemos que entró y sabemos que lo has visto. ¿Dónde coño está? No sé dónde está. ¡Que lo portó es un sacerdote! Tú cállate la boca, mamá. Venga. Vamos, garajense y búsqueme a ese maricón, coño. ¡Encuéntrenlo ya! ¡Ya! A ver, Kiri, abre un poquito más de la derecha, hermano. Ahí está. Déjamelo ahí. Ahí está. Ahí. Eva, escúchame, esta noche es nuestra última oportunidad. Nos tenemos que ir. Alba, ¿y tú que nos podemos ir? A ver, esa gente lleva años en el negocio de la música de Juan. Quieren una gente joven, fresca, caribeña. Lo quieren a ti, ¿bien? Musical. Qué bonito, ¿no? A ver, bien. La reina de Cuba triunfa en Europa. A mí me han ofrecido la escenografía. Estaríamos juntos. Iremos a París, Londres, Roma. ¡Roma! ¡Ay, como Audrey Herpo! Era tan linda. Tú la llamabas, mi amor. ¿Y cuándo volvemos a la isla? Olvídate de la isla, vea. Ahí solo hay hambre y miseria. ¿Y mis padres? No, tus padres los traemos cuando pase un tiempo. ¿Y Vladimir? A ver, Amelviet, si quieres triunfar, tienes que renunciar a cosas. ¿Tú quieres triunfar? Anda, hola, mi amor. ¿Tienes que no pagas luz hoy? Como siempre, ¿por qué? ¿Hay algún problema? Es que con el vestuario, las rojas van mejor que las azules. A ver, mira. Las luces rojas comen el color de la piel de la bailarina. Es mejor el azul. Haz lo que quiera. Desde hace un tiempo la veo como preocupada. Voy a comprar el pan y unas papitas. No tarde, ¿vale, Colibrí? No, mi amor. A veces pienso que para ser feliz, uno no debería averiguar las cosas que no quiere saber. Ha habido más llamadas, más salidas, más teatro. Aquí todo el mundo ha mentido en algo. ¿Dónde está?
El desierto de Almería se ha convertido desde hace años en el principal... ¡Tu puta madre, mamahuevo! La comarca de El Ejido es un auténtico mar de plástico con 10.000 de mando. Tranquilo, hermano. Almería de Ocleo. ¡Fuera de mi casa! Cuando hay poco... ¡Vamos, fuera de mi casa, coño! Hola. ¿Cómo te llamas? A mí todos me llaman Rosy. No me puedes llamar como quieras. Me gustaría llamarte Colibrí. Dime que no me vas a dejar. Dímelo, por favor. Escúchame. A partir de hoy, olvídate de todo esto. Yo al verlos. Afternoon, Mr. Mansourian. Everything okay? I'm afraid not, Hector. Sophie's passed on. Oh, I'm sorry to hear that, sir. She wasn't nice, though. Thank you. I know what it's like. You know, a couple of years ago, my mother lost her dog. It was very upsetting. It always is. You love them like children, you know. Yes, I know, sir. I know. Escúchame bien. Primer aviso que te voy a dar. Pírate de aquí. Si no quieres que te ayudemos a hacer las maletas. Le busqué piedad a las mentiras. Inventé disculpas de comedia para disfrazar las culpas de mi pena para poder. Me quedé. Armando, pero tú no entiendes de que eres tú el que no puede tener hijos. De que yo me voy a someter a ese tratamiento como si fuera una vaca, como tú dices, por ti. Porque yo quiero tener mis hijos contigo. Bueno, espérate un momentico. Aquí la del delirio de tener un hijo eres tú. Tú sabes que a mí, Prim. Vamos, pues ahora estábamos tranquilitos. Tranquilitos estábamos. Tiene que venir tu amiguito Dali y meterte cosas en la cabeza. No metas a Dali en esto. No metas a Dali en esto que no tiene nada que ver. Yo sola soy la que quiero tener mi hijo. Está bien, yo lo voy a tener. Yo tengo 31 años y no voy a estar esperando eternamente por ti para tener a mi hijo. Con tal de tenerlo, estoy dispuesta hasta que me inseminen un dinosaurio, fíjate. Oga, oga, los dinosaurios ponían huevos, mija. ¿Sí? Mira tú lo que se entera uno. Yo pongo huevos, ¿sabes? No me cambies la conversación. ¿Qué tú prefieres, Armando? ¿Que me inseminen? ¿O que me vaya con otro hombre, saque embarazado y te lo anote a ti, ciencia? Pues si tal caso lo mismo, lo que pasa es que eso sería como un padre autorizado, más nada que eso. Pero mira, yo no me voy a acostar con nadie, ¿eso es científico? Oh, no, científico es. Pero tú no te das cuenta que te van a inseminar con ese mil otro hombre, chica. Para el caso de igual, bien. Chico, pero tú no entiendes que tú no tienes espermatozoides. Un momentico, ahí sí me ofendé, oíste, sí me ofendé. Pero estoy ofendiendo, Armando. Te lo estoy viendo en la carita, cariño, te lo estoy viendo en la carita. Tú no entiendes. Ese hijo puede que sea tuyo, pero mío no. Es más, si vas, te insemina. Te puedes ir olvidando de mí para siempre porque me voy a desaparecer de tu vida. Te lo advierto. Pues te puedes estar desapareciendo ya, porque eso se ha decidido el punto. ¡Dinosaurio! Silvio Manuel Alcántara. Silvio Manuel Alcántara. Silvio. Silvio, has ganado. Bueno, caballero, quiero dar las gracias a los miembros de la academia y a tantas mujeres
que han confiado en mí. De verdad, en serio, ¿eh? Y quiero dar las gracias también a la prensa de corazón por haberme hecho ser quien soy. Quiero dedicar este premio también a mi tierra que me ha enseñado tanto. Pero coño, cabrón, mírenme bien, no, en serio, ¿eh?